Bueno, viste que te venimos contando, yo te lo conté la semana pasada, hace un par de días, Gustavo, te conté que independientemente de la crisis económica por la que pasamos, independientemente de que nos cuesta pagar todos nuestros impuestos, producir y trabajar día a día, también hay algunas herramientas que tenemos a las vueltas que por ahí no conocemos. Sobre todo nos pasa mucho a las mujeres, ¿sí? Porque estamos en la búsqueda constante de crecer en nuestros emprendimientos, en nuestras pymes, en nuestras empresas, y lo cierto es que por ahí nos perdemos estas posibilidades. Hay mucho para contarte y ayer hablábamos de un aporte no reintegrable. Tengo en línea, sí, tengo en línea, la tengo del otro lado, lo vamos a hacer un poquitito, vamos a charlar de todo a una de las mujeres con las que integro el grupo de Monapi, este grupo que brega por una ley donde las pymes podamos trabajar más tranquilas. Y digo, podamos porque soy parte de esas pymes, parte de ese grupo, parte del grupo de Monapi que la verdad trabaja y empuja con este anteproyecto que estamos trabajando con cada uno de los políticos. Desde mi parte, saludarte, Juli, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás, Mónica? Un saludo para vos y toda tu audiencia, espero que me escuchen bien. Perfecto. Te escuchamos perfecto. Yo le cuento a la gente quién es Julieta Leyes. Es contadora, está trabajando en la Fundación Abriendo Puertas, es del Chaco y nos va a contar un poquitito de esto que yo le decía recién, Juli, de lo difícil que se hace trabajar el día a día, de lo difícil que se hace producir, que hay un montón de trabas, pero que también hay algunas alternativas que tenemos que buscar y en las que podemos trabajar. Esto de los aportes no reintegrables que nos puedan llegar, son importantísimos tenerlos en cuenta, son importantes conocerlos. Por eso es que vamos a contarle a la gente, a las mujeres, sobre todo que están del otro lado, porque esto es para mujeres, este aporte no reintegrable, ¿verdad? Sí, Mónica, exactamente. Este es un ANR, aporte no reembolsable, es una subvención que está destinada para emprendimientos liderados por mujeres. La verdad que es una oportunidad buenísima. Como vos decís, las mujeres realmente tenemos que volver a tomar el protagonismo en todos los sectores, pero por sobre todo en el sector económico. Luego de la pandemia, la verdad que retrocedimos bastante, tuvimos que volver al hogar, ya sea para cuidar a los hijos o a los adultos mayores. Y bueno, la verdad es que o muchos emprendimientos tuvieron que cerrar o lamentablemente tuvieron que dejar de lado o disminuir. Así que esta es una excelente oportunidad que da el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Estos son fondos nacionales que provienen de los impuestos de todos nosotros. Y bueno, la verdad que, como te digo, son aportes no reembolsables, son subsidios para los emprendimientos liderados por mujeres. Esto significa que no hay que devolver, pero sí hay que rendir. Perfecto. Que yo no sé si tenés por ahí la presentación, así voy un poquitito diciéndote las características de esta propuesta, que hay varias. Ya les digo a toda tu audiencia, hay muchas opciones de financiamiento. La verdad que los emprendimientos suelen fracasar los primeros 2 años, los más difíciles en nuestro país. 7 de cada 10 emprendimientos cierran antes de cumplir los 2 años. Y una de las causas fundamentales es la falta de financiamiento, pero también la falta de acceso a la información. Por eso que es sumamente importante que las personas, los emprendedores, las emprendedoras, puedan conocer cuáles son las alternativas y obviamente presentarse, ¿no? Yo siempre digo que tener el ejercicio, la práctica de presentar un proyecto, bueno, en este caso tienen que presentar video, ¿no?, con un PIB, es el entrenamiento que les sirve como emprendedor, que tiene que tener un montón de, obviamente, de características de emprendedora, porque es lo más importante del negocio. Pero una fundamental es saber comunicar el negocio, saber comunicar la idea, saber comunicar el emprendimiento. Así que bueno,
Juli, Es tenemos, yo relajante, tengo tranquilo. en pantalla, sí, tengo en pantalla para que la gente lo pueda ver, que me dicen que vos también lo podés ver. Dice Emprender Mujeres. Charlemos Sí, un lo veo. poquitito de esto, Lo veo. contémosle a la gente a través Sí. de qué páginas, a través de qué números o cómo contactarte incluso a vos para que puedas asesorarlos. Y si yo coincido en esto de que vos decís, los primeros 2 años son los 2 años más complicados, e incluso si uno tiene una financiación, un pulmón económico, tiene un dinero asegurado para poder trabajar y llegar a fin de mes, el resto se hace un poco más fácil. Y después vendrá el tema de comunicarlo. Pero muchas veces las mujeres, sobre todo, tienen muchas ideas y no las pueden plasmar porque los recursos económicos no son de un acceso fácil. Exactamente, es como decís, Mónica. Pero bueno, esta es una alternativa que es muy buena. Yo desde ya te digo, las alternativas vigentes siempre son para emprendimientos que están formalizados. Este emprender mujeres, ¿qué significa con emprendimientos formalizados? Que están inscritos en AFIP, están inscritos en todos los que son los impuestos provinciales y en los impuestos locales. También existe una realidad que hay muchas emprendedoras que están en la informalidad. Para ellas también tenemos una opción que después vamos a hablar, pero en este caso este ANR es una subvención de entre 10 a 10 millones de pesos, cubre solamente el 70% del proyecto, el 30% lo va a tener que poner la emprendedora, que puede ser adquisición de maquinaria que haya hecho en el último año, este aporte propio también puede ser el sueldo del personal que va a estar abocado al proyecto, el propio mismo, así que no es necesario que sea exclusivo un aporte en dinero de este 30%. ¿Cuáles son los requisitos? Tener certificado MIPYME vigente. Se sabe si es monotributista o si es responsable inscrito o si pertenece, si es una persona jurídica. Este certificado MIPYME es el requisito fundamental para que puedan acceder a esta oportunidad. Hago un breve paréntesis. Este certificado MIPYME es sumamente fácil de obtener y no solamente les va a permitir acceder a varias opciones de financiamiento, sino que tiene muchos beneficios impositivos. Así que yo les digo a las emprendedoras que están inscritas y no tienen el certificado MIPYME, que lo hagan porque es muy sencillo de hacer y realmente tiene muchos beneficios. Julia, se me Obviamente ocurren un tienen que montón de recibir. preguntas. Es más, se me ocurre que podemos hacer algo para poder informarle a la gente. Lo conversábamos, lo charlábamos ayer, para poder informar sobre todas estas posibilidades que hay. Te hago una consulta que es una de las primeras que me llegaban cuando comentaba sobre este aporte no reembolsable de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Es para servicios? ¿Es para producción? ¿Qué tipo de actividad? Sí, está enmarcada en este aporte. Bueno, la mayoría de los servicios están excluidos, o sea, la actividad tiene que ser una actividad productiva, no está incluida la actividad primaria, todo lo que es servicios de publicidad, servicios jurídicos, servicios contables, servicios de intermediación financiera, la mayoría de los servicios están excluidos en esta convocatoria. También todo lo que es comercio de reventa, eso también está excluido. Tiene que ser una actividad de desarrollo propio. Bien. Que puede estar tiene dos líneas acá este ANR. Que vos tengas el emprendimiento y tengas la idea, que te dan hasta 5 millones de pesos, o otra línea es que vos ya lo tengas desarrollado a esta idea, que ya por lo menos tengas un año de ventas y obviamente que sean verificables. Pero muy buena tu pregunta, las actividades de servicio, la mayoría están excluidas. Y todo lo que es el comercio de venta al por mayor y al por menor también está excluido. Julia, esta no es la única alternativa que tenemos. Recién lo dejabas entrever. Vamos a conversar de otras que no son reembolsables o que sí tenemos y que tenemos que rendir. Contame un poquitito más qué otras alternativas tienen, sobre todo aquellos. Y sabes qué, me pongo yo siempre trato de ponerme un poquitito en el lugar del otro. Nosotros somos servicios, por ejemplo, y no tenemos esta posibilidad. No enmarcamos dentro de esta alternativa de este aporte no reembolsable. ¿Tengo alguna otra alternativa?
Sí, tenés lo que son los créditos. Acá ya no son aportes no reembolsables, acá ya hay que devolver, pero son créditos a tasa subsidiada, créditos bajísimos que no existen en el mercado. Vos sabrás, tal vez un préstamo adquirir en una entidad bancaria tiene tasas superiores al 150%. Y bueno, las alternativas que les voy a mencionar ahora son para aquellos emprendimientos. También que tienen por lo menos una antigüedad mínima de 12 meses, hay uno incluso que no pide antigüedad, bueno, en realidad por lo menos hay que acreditar en el caso que seas monotributista o seas trabajador por lo menos 3 meses en la entidad. Bien, Julia, permitime así nos organizamos, así los chicos de la producción pueden ir poniendo las placas, ¿sí? Una de las placas de las que vamos a hablar ahora son, dice, bueno, una dice línea BNA Impulsa. Todo viene a través del Banco Nación, de todos modos, toda la línea de créditos, ¿no? Todo lo que son los créditos a tasa subsidiada es a través del Banco de la Nación Argentina. La línea Impulsa es una opción del Banco de la Nación Argentina, son para emprendimientos que por lo menos tengan 12 meses de inscripción en AFIP. Se puede pedir para inversión o capital de trabajo, esto es insumos, todo lo que son los salarios incrementales por la ejecución del proyecto. Materiales, se puede pedir hasta 1 millón de pesos, el plazo de devolver en el caso de que sea inversión es hasta 3 meses, y en el caso de que se solicite para capital de trabajo, el plazo de devolver es de 18 meses. La tasa es del 50% y es una tasa fija, así que es una oportunidad excelente porque es algo que no existe, Mónica, así que hay que aprovechar, y es una que no tiene vigencia, es una ventanilla abierta. Lo que sí, siempre estas opciones que tienen que ver con créditos, obviamente implican una verificación por parte del banco de la situación crediticia de la persona que va a solicitar el crédito. En este caso, lo que tienen que hacer es buscar en el Banco Nación esta lista, se completa un formulario, esto se manda al banco, y ahí hay que esperar un ratito, las cosas hay que tener paciencia. Y después de una semana, de unos días, te hace la devolución el banco solicitándote otro tipo de información o directamente que vayas al banco, que saques turno en el Banco Nación y puedas acceder a este crédito. Pero la verdad que te vuelvo a repetir. ¿Tenés algún número? Porque me parece que ya cuando entran las entidades bancarias a jugar en esto, ya se complica un poco más para aquellas pymes, emprendedores, para aquellas personas que están trabajando. ¿Hay un número, una estadística de la cantidad de créditos que ya salen, que han salido? Tiene un cupo que es por provincia también, te vuelvo a repetir, son fondos nacionales que provienen de impuestos nacionales y tiene un cupo para cada una de las provincias. Y bueno, ahí tendríamos que ver cada una. Ahora, últimamente se amplió el cupo, se agotó, las personas accedieron, imagínate, a una tasa del 50%, y recientemente todas estas líneas aumentaron los cupos, pero bueno, hay que apurarse, ¿no? Hay que acceder. ¿Se siguen renovando asiduamente estas posibilidades o una vez que se cierran es como la moratoria que hasta que no llegan las épocas de elecciones no las tenés más? Todos los años se renuevan todas las convocatorias, incluso la de Emprender Mujeres. Esa tiene una vigencia hasta el 7 de mayo para presentar el proyecto, pero se renuevan todos los años. Por eso yo siempre les digo a las mujeres, las emprendedoras, bueno, no pudieron presentarse en la fecha límite, no importa, el año que viene, porque se renuevan todas las alternativas. Y la verdad que es una oportunidad única. Y otra cosa también, que se presenten personas del interior, emprendedoras del interior, siempre se presentan Buenos Aires, Córdoba, son las que acumulan la mayor cantidad de fondos nacionales por esto, ¿no? Por la inseguridad, el miedo, y hay que animarse, hay que animarse, hay que presentar los proyectos. Es relativamente sencillo, lo ideal es que hagas un acompañamiento de una persona, de una consultora, de una entidad que esté acompañando ya en la presentación del proyecto, pero todo lo que son el personal del Ministerio de Economía en este caso, hace una devolución, llama por teléfono, si faltó algún papel te lo bloquea, te rechazan a la primera, así que, y esto, el ejercicio de presentar y solicitar financiamiento es lo que hay que ejercitar también.
Me imagino y te pienso desde la fundación la cantidad de mujeres que llegarán buscando ayuda. Sí, todo el tiempo, Mónica, la verdad que estamos. Hubo también una realidad que es lo que te comentaba, que muchas mujeres tuvieron que cerrar sus emprendimientos en pandemia, pero también hay muchas otras que vieron tener más tiempo, ¿no? Y comenzaron con algún emprendimiento gastronómico, haciendo alguna actividad, y bueno, la verdad que nos llegan todos los días, pero la realidad es que están de manera informal, no Claro. están inscritas en AFIP. Y bueno, eso les traba mucho el acceso al financiamiento, por eso yo te traía también otra opción para aquellas emprendedoras que tienen una actividad pero que no están formalizadas. Existe una alternativa que es la de Programa de Empleo Independiente, que es un programa nacional que está en todas las convocatorias que hablamos hoy, son a nivel nacional, están para todas las provincias, todas las ciudades. Este Programa de Empleo Independiente es un programa que lo ejecuta cada oficina de empleo de cada municipalidad, en el caso que esté dentro de lo que es la órbita del municipio, o en algunas provincias está dentro de lo que es la provincia, ¿no? Pero lo que hace este programa es que brinda no solamente financiamiento, uno tiene que presentar un proyecto de un emprendimiento, hay que presentar qué es lo que se necesita, remodelación de las instalaciones, y si es aprobado, el Ministerio de Empleo le entrega un monto que es superior a los 350 mil pesos para que lleve a cabo este emprendimiento. Pero antes se capacitan estas personas en todo lo que es el desarrollo de la idea del negocio, en todo lo que es la gestión administrativa, costo. La verdad que es un programa buenísimo, es un programa nacional y es para estas personas justamente, ¿no? Las personas, aquellas que tienen un emprendimiento y que están de manera informal. Reciben una ayuda durante los meses que están capacitándose, terminan de hacer el proyecto, lo presentan y si es aprobado reciben esta suma que actualmente ronda entre los 350 mil pesos. Es poquito en algunos casos, pero bueno, o sea, la verdad que es una ayuda y les puede servir para comprar una máquina, para comprar elementos, para consumos. Y además ya es, partimos del hecho de que salen capacitadas para hacer algo. Totalmente. Bueno, esto es lo más Lo que no es importante de un poco. negocio. Sí, no, es que eso te iba a decir. Lo más importante de un emprendimiento es la emprendedora, el emprendedor. Tiene que tener mucho conocimiento, bueno, mucho no, por lo menos algo de conocimiento. Después es necesario que se haya un aliado, un profesional que los ayude, ¿no? Pero por lo menos al principio, el emprendedor hace de todo: cajero, la parte administrativa, publicidad. Tiene que tener, que desarrollar algún tipo de capacitación en cuanto a estas técnicas y también lo que es el desarrollo de habilidades blandas, tiene que tener creatividad. La verdad que emprender es aprender. Por eso nosotros desde la fundación brindamos capacitaciones para el desarrollo de una idea de negocio, para la presentación y formulación de un proyecto. Eso es a lo que nosotros apuntamos mucho, de que las personas, las organizaciones, los emprendedores puedan saber formular un proyecto y lo puedan presentar. Hoy el Ministerio de la Nación, o otra oportunidad puede ser un posible inversor, un proveedor importante, pero es necesario saber comunicar la idea, saber comunicar el negocio y el emprendimiento. Los emprendedores somos como las emprendedoras, somos como las amas de casa, ¿verdad? El punto es el siguiente: somos doctoras, somos maestras, somos costureras, cocineras, barrenderas, hacemos todo. Bueno, el emprendedor es exactamente lo mismo en su negocio: es administrativo, es productivo, es el ingeniero de sus ideas. Julia, muchas alternativas nos das y me gusta trasladárselos a la gente a esto de que no tenemos que quedarnos solamente en el no puedo, en el no tengo. Hay que buscar, hay que sumarse a buscar porque hay mucho en el mercado. Solamente hay Hay que que generar estar, hay que escasez. acercarse a gente que tiene más pulido todo esto, que trabaja en la posibilidad de que el otro también pueda crecer. Te recontra agradezco el tiempo que me dedicaste. Ojalá muchas emprendedoras, sobre todo las mujeres, porque muchas veces son quienes vienen vienen separadas, mantienen sus hijos y también quieren crecer en lo laboral, me parece que son alternativas muy buenas. Gracias y nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Y gracias al grupo de Monapi, donde somos todas mujeres, en este grupo por lo menos, nos conocemos.
Gracias, Mónica. Bueno, les dejo mi contacto a la gente, a las emprendedoras. Nos pueden buscar en las redes sociales como Fundación Abriendo Puertas Chaco. Y bueno, y mi número de teléfono, si querés, lo digo acá o te lo Lo pido vamos por a estar, privado. lo vamos a estar poniendo en el graph al número de teléfono para que se puedan comunicar en el encabezado de todas las redes donde estamos saliendo a través de Sunchales día por día de todo el grupo de comunicación para que puedan contactarse con ustedes y que podamos darle una ayudita a los emprendedores y emprendedoras. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, y saludos a la audiencia. Bien. Buena música y variada. Buena música y variada. Estás en 93.